Noticias Capital informó el día de ayer que la Jurisdicción Especial para la Paz tomó la primera decisión de fondo en el macrocaso 03 falsos positivos. Hoy entregamos información sobre el alcance que tendría la imputación de crímenes de lesa humanidad al general en retiro Paulino Coronado, a otros 9 militares y a un civil por 120 casos de asesinato y desapariciones de civiles que fueron presentados como bajas en combate. Los hechos ocurrieron en el Catatumbo entre el año 2007 y 2008. En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia. El asesinato de habitantes del Catatumbo y de jóvenes que fueron trasladados con falsas promesas de trabajo desde Bogotá, Soacha, Gamarra, Huachica, Bucaramanga y hasta de Mérida, Venezuela, no fue un error, sino una práctica institucional del Ejército Nacional. La presión fue tal y de tal magnitud que en las versiones ante la JEP algunos comandantes se autodenominaron como instigadores cuando los magistrados de la sala de reconocimiento les preguntamos por su responsabilidad en los asesinatos. En vez de buscar a los comandos guerrilleros en lo alto de las montañas y de perseguir a los reductos paramilitares y entrar en combate legítimo con ellos, los miembros de estas dos unidades militares prefirieron asesinar a civiles indefensos. Las confesiones de varios militares que se sometieron a la Justicia Especial para la Paz y el contraste de la información oficial entregada por el Ministerio de Defensa fueron determinantes para que la JEP imputara a un general de las fuerzas militares y 9 uniformados más, que de no reconocer la responsabilidad en estos hechos podrían enfrentar penas hasta de 20 años de cárcel. Recursos públicos del presupuesto nacional de gastos reservados fueron utilizados. Los propios elementos militares que sirven para camuflar a las víctimas, las propias armas que se implantan en los propios cadáveres y luego todas las tareas anejas al encubrimiento de estas graves actividades ilícitas. Una actuación entonces planificada, deliberada, que compromete a redes criminales, que se instala en las unidades militares, no puede ser simplemente fruto de pocas manzanas podridas. El Tribunal de Justicia Transicional reconoció que los asesinatos cometidos por los militares respondieron a la presión institucional en la que se les exigía bajas a como diera lugar. Los incentivos que recibieron los mandos del Ejército Nacional de Colombia iban desde condecoraciones, permisos vacacionales hasta regalos por el incremento de bajas. Como comidas especiales como arroz chino o hamburguesas o pollo frito fueron llevados a las unidades que dieron estos falsos, y en este sentido, falsos positivos operacionales. Por eso la sala encuentra que esta política institucional de conteo de cuerpos muertos en combate contribuyó decididamente a este patrón macrocriminal. Los magistrados de la sala de reconocimiento concluyeron que los imputados actuaron siendo plenamente conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque sistemático contra la población civil. De ahí la determinación de declararlos culpables de crímenes de lesa humanidad. Entre las víctimas de falsos positivos del Catatumbo en estos años, indicó la JEP, había personas en condición de discapacidad mental, líderes sociales y políticos.